pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Perdonar es amar. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 43 al 45. Esta es otra de esas cosas que podemos leer en la Biblia y que suenan bonito, pero también son de esas cosas de las que acabamos por decir: ¿por qué? ¿Por qué no puede ser de otro modo? Y nuestras mentes comienzan a recorrer los caminos del rencor, llevando cautivo nuestro corazón a toda una galería de injusticias y heridas sin sanar, enquistadas por el tiempo. Y acabamos solos y amargados, sentados en un rincón, mirando pasar la vida con el ceño fruncido, como niños malcriados. Podríamos pensar que Jesús no sabía de la dificultad que tenemos para perdonar, o tal vez quería abrirnos los ojos a un nuevo entendimiento del amor, porque hay algo inherente a la falta de perdón. El que es incapaz de perdonar, es incapaz de amar. Solamente la llave del amor abre las puertas de la cárcel del rencor. Considera que perdonar es como correr. Cuanto más lo ejercitas, más capacidad de realizarlo adquieres. Consideremos también que en esto del perdón siempre nos hemos visto y nos veremos involucrados con alguien. Siempre hay una víctima dolorida, engañada y humillada. Y el culpable, que puede arrepentirse o no, puede regresar a nuestro lado como el hijo pródigo tras recorrer en soledad un largo camino, ¿o no? Pero solo nosotros, las víctimas, podemos, como el padre de esta historia, hacer que ese regreso sea algo que pueda glorificar el nombre de Cristo y hacer que quien regresa arrepentido pueda encontrar en nosotros el cálido abrazo del perdón. Perdono, pero no olvido. Esa es otra buena respuesta, ¿verdad? Pero ciertamente lo que ocurrió sigue en nuestras memorias. No podemos arrancarlo y pudiera significar un serio estorbo para reiniciar nuestra relación. Así pues, el perdón se constituye como una especie de lugar espiritual en el que se generan las condiciones necesarias para que el dolor y el recuerdo de nuestras ofensas queden cubiertas por el inmenso amor que Cristo vertió sobre nuestras vidas y del que debemos de ser testimonio vivo. Por último, recordar las palabras de Pablo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos, capítulo 7, verso 19. Es más que posible que en aquella ocasión que te sentiste mal, apartado o herido, que aquel día también tú tuvieses parte de culpa. Así que ninguno podemos decir: te perdono, pero no quiero saber más de ti. Perdonar es reencontrar, reunir, reconstruir. Es estar dispuesto a reedificar nuestras vidas aprovechando todas las bendiciones que Dios nos ha enviado del cielo. Y recuerda que el grado en el que somos capaces de perdonar determina el grado en el que somos capaces de amar.
Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.